El pasado domingo se estrenó el anime de Zombie 100, Zombie Ninaruma de Nishitai 100 no Koto, Y sin duda alguna que con su primer episodio entra en la contienda como uno de los mejores primeros episodios de un anime este 2023 Y sí, digo 2023 porque este año ya tuvimos varios primeros episodios brutales y Zombie 100 no es la excepción Es por eso que hoy les traigo un video dedicado a este anime Analizaremos lo que fue este primer episodio, los nombres importantes que trabajaron en el mismo Y en general su gran producción detrás Así que comencemos por lo más básico como recién les mencioné, son 100 fue un anime que comenzó su misión este pasado domingo. Con el primer episodio que tuvimos, todavía no se sabe al 100% de qué va a tratar. Para aquellos que solo ven el anime, aunque sí el punto principal de la trama es que tenemos un apocalipsis zombie en Tokio, exactamente no sabemos qué rumbo va a tomar la historia. Pero por lo que más o menos se pudo llegar a ver al final del primer episodio, todo pinta que esta historia nos contará la vida de Akira y cómo intenta cumplir ciertas metas mientras sucede este apocalipsis zombie. En este primer episodio de 100, la historia nos pone desde la perspectiva de Tendo Akira, un hombre de 24 años que cuando comenzó trabajando en una empresa pensaba que su vida sería genial, había conocido grandes personas en ese lugar como también a su primer amor, pero lamentablemente mientras fueron pasando los días se dio cuenta que ese lugar donde trabajaba era un infierno, explotación laboral, jefes abusivos, parecía que estuviera trabajando en la producción de un anime. Y sí, ya vamos a hablar de estas referencias hacia otro estudio de animación en Japón ya que dio bastante para hablar. Su colorida vida cambia completamente desde el momento que entra en esta empresa y se da cuenta por lo que va a tener que pasar a lo largo de los años. Ahora solo hay colores grises en su vida, pero todo esto cambia el día que descubre que los zombies aparecen en Tokio y gracias a esto se da cuenta que no debe seguir esa rutina de trabajo nunca más y ahora sí podrá vivir su vida como él quiere. Antes de pasar a hablar de la animación y del aspecto técnico de por sí, hablemos un poco sobre la historia, ya que las críticas que vi hacia este primer episodio fueron más que nada a lo que trata, porque el aspecto técnico está en otro nivel que ya analizaremos. Como opinión personal, entiendo que puede ser a simple vista una historia un poco vaga, porque también recién comienza, pero dependiendo cómo lo lleve la dirección del anime, puede que some 100 se convierta en un anime muy disfrutable y yo les digo, a mí me encantó este episodio 1, no solo por el apartado visual, sino que la historia en sí me llamó mucho más la atención a diferencia de otros animes con esta misma temática. Puede que some 100 se convierta en una historia de zombies más, pero creo que con el equipo que está trabajando en este proyecto, estoy seguro que van a lograr sacarle todo el jugo al manga de una buena manera. Y ya que hablamos del equipo, hablemos del mismo. Que está detrás de este anime y cómo hicieron posible un episodio 1 tan ridículamente bueno. El estudio detrás de esta actuación es el estudio Book Films, un estudio nuevo que fue fundado hace relativamente poco por Hiroaki Kojima, una persona más bien conocida por ser un productor de animación en el estudio OLM, que trabajó en animes como Komi-san y Summertime Rendering. Somecien 100 es el primer proyecto en el cual este estudio trabaja como estudio principal. Anteriormente también trabajaron con episodios de Summertime Rendering y komi pero como estudios subcontratados. Que curiosamente en el episodio que trabajaron con Summertime Rendering fue uno de los mejores episodios del anime, si no al mejor en el aspecto técnico. Esto es muy importante mencionar porque tal vez solo con esto algunos ya entiendan las referencias que hicieron al estudio LM en el episodio. Y si no, vamos a explicarlas. El estudio LM, como recién escucharon, fue el estudio a cargo de animes como komi san Summertime Rendering, entre otros. Pero vamos a tomar estos dos animes para explicar qué tienen que ver con este episodio de Some 100, ya que la persona importante acá que trabajó en los dos animes, tanto Komi-San como Summertime. Rendering fue Hiroaki Koshima. En este primer episodio de Som 100 se ve como la compañía en donde trabaja el protagonista es literalmente la compañía OLM. Apenas le cambiaron el logo para que no hayan problemas legales, pero tampoco disimularon mucho. Hasta el edificio en donde trabaja literalmente es el mismo edificio que en la vida real. A su vez, Hiroaki Koshima no es el único del estudio OLM que está trabajando ahora en son 100, sino que la gran mayoría de personas que trabajaron en comisan y también summertime Rendering se mudaron a este estudio para trabajar en este nuevo proyecto. Así que ahí se entiende mucho más, digámosle, esta crítica a OLM. Que más que una crítica literalmente, aunque es una adaptación del manga, el anime lo que nos dice es que es mejor tener un apocalipsis zombies a que trabajar en OLM. Y si se preguntan, en el manga no se menciona ni se ve el nombre de ninguna empresa, compañía o estudio. Fue tal cual un agregado por parte de los que trabajaron en este primer episodio. Tom 100 es el proyecto debut de un estudio con mucho potencial y un equipo muy poderoso detrás. Desde sus directores hasta el staff de música del equipo no flaquean nada. Y vale la pena mencionar otros nombres importantes que están detrás de esta adaptación. Primero, empecemos por el escalón más arriba, el director, Kazuki Kawagoe. Kawagoe es un director relativamente nuevo, no estuvo en tantos proyectos ni tantos años en la industria como para considerarlo un veterano en la misma, pero aún así, en todos los proyectos que estuvo involucrado como director, demostró su gran talento. El trabajo de un director en un anime es uno de los más pesados, ellos tienen que encargarse prácticamente de todo para que la producción vaya bien, tienen que liderar de buena manera su equipo para extraer todo. El talento posible de cada una de las personas que lo componen, y Kawagoe así lo hizo en este primer episodio de Son 100, dándonos un inicio de película. Pero acá el trabajo de director no termina. Teniendo también este error, le tocó hacer el guión gráfico de este primer episodio, así dándonos unos encuadres de escenas como estas, utilizando las típicas barras negras del cine para darle un aspecto más cinematográfico y aparte para representar lo restringida que era la vida de Akira en su empresa, usando colores para proyectar el estado mental del protagonista, y ni que hablar de la construcción de la escena, en la cual Akira se limita de su trabajo. Kawagoe construyó un primer episodio sin sentido alguno. El enfoque tan profundo que le dio con cosas tan sencillas hizo que para muchos este episodio ya se considere como el mejor de todo el año y no los culpo. Pero hablemos de más personas que hicieron posible este gran comienzo de som 100. Hiroshi Seko se está encargando de la composición del anime y también hizo el guión de este primer episodio. Este nombre, si siguen en el canal, se les hará conocido, ya que el mismo en esta temporada de verano está trabajando también con los mismos roles en la segunda temporada de Yutsu Y para que se den una idea de la persona que estamos hablando, Seko estuvo encargado de los guiones y la composición en animes como Vinland Saga, Mob 100, Chainsaw Man, Shingeki no Kyoshin y la lista sigue. También como les dije, hasta la música. De este proyecto, no quiso quedar atrás. Makoto Miyazaki es el encargado de la música, una persona que le dio vida a obras como One Punch Man y Spy Family con sus pistas. La lista de personas talentosas en este equipo sigue y sigue, desde los directores en animación hasta los que trabajaron en la key animation del episodio, fueron estrictamente seleccionados para darle a este proyecto una adaptación de locura. Y esperemos que así sea a lo largo de todos sus episodios. Con todas estas personas talentosas trabajando en un anime de un estudio nuevo, que por ahora solo tiene este anime para darle todo su tiempo, las cosas no podían salir mal y es así como este primer episodio demuestra de lo que fueron capaces de principio a fin el mismo Kojima lo dijo él creó el estudio Book Film para crear algo valioso para quienes lo vieran todos los días se crean innumerables obras de animación en todo el mundo por lo que a él le gustaría desafiar siempre nuevas expresiones sin dejarse llevar por las tendencias Son Sienta con esto en el clavo un anime que perfectamente podría haber pasado desapercibido por su temática pero gracias al trabajo que hay detrás por su equipo en tan solo 20 minutos fueron capaces de causar a una gran cantidad de público para que se enganchen con esta historia esperemos que este primer episodio de 100 no sea el único tan espectacular en el aspecto técnico y que en el futuro tengamos más episodios así y por ahora este es todo el video de hoy espero que les haya gustado y como les dije al principio no tenía pensado hacerle un video a este anime aunque sí lo tenía en la lista desde ya hace un buen tiempo para ver porque me había visto el tráiler y sabía que tenía buena pinta me sorprendió bastante lo que fue capaz del equipo en tan solo un episodio y es por eso que merecía hacerle un video a este este gran anime. En el futuro, si veo que esta producción sigue siendo así de buena, no duden que van a tener más de un video de este anime en el canal. Pero por ahora, eso era todo lo que quería decir. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo en el próximo. Un saludo y adiós.